Things happen for a reason. You'll become a stronger person. You'll become stronger. Don't worry now. Don't worry now, now, now. Don't worry now. Don't worry now. La amiga. Me gusta mucho que bailes al principio. Son los nervios y la emoción. Además, como no podemos golpear en nada la mesa, es un baile, muy contenido. De inmóvil o flamenca de la parte de delante de los coches. Esa soy yo, eso soy yo, con el moño. Te pega. ¿Qué tal, querida? Pues muy bien, expectante, porque la invitada que tenemos hoy es la hostia y estoy hasta nerviosa, te lo digo. ¿Verdad? Yo también estoy nerviosa. No distingo entre nervios y emoción, pero sí. Yo un poquito también. De hecho, vamos a ir ya con todo para adelante, ¿no? Porque tenemos tanto que hablar con ella que ya nos vamos directas. ¿O tú quieres comentar algo de la vida? No, yo solo que estoy nerviosa y que vamos a por ello, que también se lo diremos cuando aparezca. Pues vamos a por ello. Vamos a por ello. Bueno, pues a ver, nuestra súper invitada de hoy nace en Santurci en 1980. Es decir, tiene 12 años cuando suceden los crímenes de Alcácer. Ella es escritora y activista feminista, estudió Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad del País Vasco, es doctora en Feminismos y Género, es autora de Microfísica Sexista del Poder, El Caso Alcácer y la Construcción del Terror Sexual, que es el ensayo del que hablaremos con ella hoy largo y tendido. Y bueno, su trabajo académico en general reflexiona en torno a las representaciones de la violencia sexual y cómo éstas determinan y condicionan la vida de las mujeres. En 2021, el año pasado, recibe el reconocimiento de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el Ministerio de Igualdad en la categoría de Obra para la Transformación Social por este mismo ensayo, Microfísica Sexista del Poder. Brava. Y estamos emocionadísimas. Emocionadas porque es la puta ama. Y hoy está en lo cayó Nerea Barcola. Hola, Nerea. Pero qué majas sois, vaya entrada. un poco de purpurina y humo. Todos los efectos para ti. Bien. A ver, pues claro, tenemos que hacer una presentación a la altura. Es que no sabes lo emocionadas que estamos con hablar hoy contigo, ¿eh? Llevamos unos días ahí. Estar aquí también. Llevamos unos días con el gusanillo ahí, con el nervio. Tía, es que de hecho es la entrada más corta que hemos hecho porque siempre nos tiramos así un poco el rollo y hablamos de cuatro mierdecillas nuestras porque después de leer el libro decimos es que tenemos tanto que hablar con esta mujer y queremos escucharla tanto que yo estoy nerviosa, te lo digo de verdad, ¿eh? Sí. Bueno. Me estoy poniendo yo también nerviosa. ¡Ya! Vamos a ver, en vez de ayudarla las damos... No, qué mal. No, es que, el libro, tu libro yo lo llevaba conociendo desde ya hacía unos cuantos años, o sea, mucho antes de leerlo. De hecho, hice algo que no suelo hacer porque trato de comprarme un libro, un cómic o lo que sea cuando sé que lo voy a poder leer, ¿no? Y en tu caso estuvo en mi estantería durante meses porque me lo compré mucho antes porque se lo escuchaba recomendado a pues, un montón de mujeres que para mí son referentes. Y no solo decían que el libro era increíble, necesario, importante de leer, sino que había cambiado su forma de concebir la violencia y la violencia sexual y que entonces había cambiado su forma de estar en la cotidianidad. Y yo tenía mucha curiosidad por preguntarte si esto a ti te llega de vuelta, o sea, si has podido constatar que efectivamente lo recibimos como ese punto de inflexión. Sí, y además es que eso precisamente ha sido un regalazo del libro, porque para mí hacer este trabajo ha sido, pues no sé, muy duro, una factura emocional muy potente, y no me esperaba esta vuelta. Y saber que hay muchas mujeres que están situando la violencia sexual desde otro lugar, que le están poniendo nombre a cosas que no tenían, que era un poco también el objetivo que yo perseguía con mi trabajo. No como con una idea de... Era más una idea de autosanación para mí, en realidad. O sea, el trabajo no... En ese momento no estaba concebido, por lo menos cuando lo estaba haciendo no lo concebía para hacia afuera, sino que lo estaba concibiendo hacia adentro, ¿no? Es verdad que es un texto que es académico o que nace en la academia, pero bueno, yo venía de mi militancia
Y creo que, bueno, pues ha sido un trabajo que ha tenido un proceso de autosanación. O sea, primero de ponerme yo de frente al relato y luego de una necesidad mía de ponerle nombres a cosas que no tenían. Entonces, en ese trabajo, como ha sido también muy personal, yo creo, bueno, pues que ha salido algo bueno. Y al final, cuando construyes bueno y lo haces pues desde una honestidad o desde una verdad, pues bueno, yo creo que eso se ha trasladado y ha llegado, pero yo no me esperaba esa vuelta. Claro. Y es verdad que esa vuelta para mí ha sido reparadora, porque claro, cuando terminó de hacer la tesis, lo que hago es lo dejo todo porque no podía más con el tema, aparte que fue un proceso académico muy duro, y luego lo recupero otra vez por esta historia, por este compromiso político de no dejarlo en un cajón. Entonces yo no quería que se quedara como un texto académico y bueno, intento reformularlo para que sea algo leíble, porque es verdad que una tesis doctoral, pues si te apetece leértela, te la lees, pero bueno, tienes que tener un poco como de ganas. Claro, claro. Y es que si es un texto infumable, si no, esto es así. Bueno, gracias por adaptarlo. Sí, ya te digo. Claro, porque... O sea, quería ponerlo un poco en contexto porque, claro, nosotras sabemos muy bien de lo que estamos hablando porque nos lo hemos bebido todo tu texto, pero bueno, para también pues las que están al otro lado para que lo sitúen un poquito, este ensayo nace, como tú bien estás explicando, de una tesis doctoral dirigida por Miren Yona, que se llama Las representaciones del peligro sexual y su influencia en las prácticas de las mujeres a partir del estudio de las niñas de Alcácer, ¿no? Entonces, bueno, tú lo que haces es, como estás diciendo, recoger todo lo que está en esa tesis y transformarlo en ese ensayo que afortunadamente tenemos hoy a nuestra disposición, donde, bueno, tú buscas ese resignificar, ¿no?, el crimen de Alcácer como una narración política de alto impacto para las mujeres. Primero, para las mujeres de la década de los 90, que éramos coetáneas a eso que había sucedido, pero bueno, al final, por extensión, a todas las que vinieron detrás también, ¿no? Entonces, bueno, tú adelantabas un poco de dónde te nacía la idea. Y me parece curioso eso que dices de que al fin, o sea, de que surge, porque eso sí que yo no lo sabía, no sé si tú eras consciente, pero que surge de una necesidad tuya personal. O sea, porque tú tenías 12 años cuando esto sucede, e imagino que, bueno, enmarcado dentro de estos estudios que tú estabas haciendo, pues, ¿cómo fue? O sea, quiero decir, ¿qué fue lo que te nació a ti? ¿De dónde sale esa semilla de trabajar esto? Pues... Básicamente de, bueno, pues que trabajar las agresiones sexuales es muy duro porque hay siempre pues una impotencia per se, ¿no? Es como muy difícil. Y luego, bueno, cuando llega el momento de decidir cuál es el objeto de estudio, o sea, yo tengo una conversación con la directora del máster, que en ese momento era Mariluz Esteban, y yo me había leído el libro de Virginia Despentes, ¿no?, Teoría King Kong, y era, bueno, pues un libro que, claro, yo estaba tan llena de representaciones sobre el peligro sexual que cuando me lo ofrecen, cuando me dicen, jo, léete este libro, era muy al principio, que es que casi no se conocía a Virginia Despentes, y me acuerdo de una amiga que me dijo, no, léetelo, qué bien. Digo, ya, pero... No otro sé si más, quiero, claro. Yeah. Sí, no sé si quiero leerme otra agresión, ¿sabes? Y me dijo, ya no, pero... Léetelo, qué bien. Y es verdad que me lo leí y me di cuenta que se puede contar la violencia sexual desde otro lugar, en el que precisamente lo que se cuente sea una contrarrepresentación al relato, ¿no? Claro, yo en ese momento no lo definía como relato, o sea, la idea de definirlo como relato ha venido después, ¿no? A través del estudio del tema. Y es desde ahí, desde cuando yo estoy hablando con Mariluz, le digo, bueno, yo lo que quiero es conceptualizar las representaciones sobre el peligro sexual como un proyecto político, ¿no?, que está inserto en la estructura. Toma ya. Sí. Muy, muy buena forma de comenzar el proyecto. Yo se lo dije así y ella me dijo, ¿no? No, y ella me dijo, bueno, pues no sé, no sé por qué empezamos a hablar un poco de la biografía de las agresiones y así. Me preguntó de qué año era, en qué año había nacido, y le dije que en el 80. Me dijo, jo, pues entonces tú te comiste todo el caso Alcácer. Y a mí ahí me vino pues, todo un imaginario de terror que dije, o sea, esta es la representación, ¿no? Me daba un poco de miedo meterme ahí, porque cuando yo me pongo de frente al relato, donde estoy metida es en el terror sexual, o sea, en el miedo, me volvieron muchos miedos de adolescencia, de ir por la calle y de, ¿no? O sea, de... Claro, me puse de frente al relato de mi adolescencia, pero con muchísima más información, porque al investigarlo es que me tuve que leer de todo. O sea, cosas incluso que no había leído
o que no había visto en su momento. Entonces fue como... Pero bueno, es esta cosa de que vas hacia la tormenta y la traspasas y la sanas, ¿no? No la esquivas, no te vas hacia un lado o hacia el otro, sino que la traspasas y la sanas. Entonces la idea surge ahí, un poco. Hice primero la tesina y luego era como, uff, no me voy a pasar yo 4 años con este tema, que termino fatal. Pero bueno, al final, pues la militancia feminista me pudo y también, pues no sé... Lo vasquita que soy también un poco. Y todo fue ayudando. Sí. Y me pasé 4 años, menos 3 años y 10 meses, una cosa así, con este tema. Y claro, luego me pasó una factura emocional de la hostia, sí. Esto que dices de mirar a la tormenta y atravesarla, a mí me conecta con una de las frases que tienes en el libro que me la he anotado porque me ha fascinado. En la que hablas de esta disposición y dices mantener la mirada fija, observar los relatos terroríficos de frente, que sea el relato el que se paralice, no las mujeres. Y tía, yo cuando leí esto dije, es que la quiero, o sea, yo, tía, te quiero y te agradezco haber puesto el cuerpo para algo tan duro, porque tuvo que ser durísima esa inmersión y de hecho... Una de las cosas que nosotras hablábamos para hablar contigo es cómo se dispone una y cómo se mentaliza una para esa inmersión durante 4 años en el terror sexual, aunque finalmente lo que tú has hecho efectivamente lo resignifica, lo mira de frente, usa su propia violencia para deshacerlo. Joder, el proceso es muy, muy duro. ¿Cómo te dispusiste? ¿Qué te fue ayudando en ese tránsito de esos 4 años? ¿Cómo se mentaliza una para esa inmersión? Nada, yo fui totalmente inconsciente. O sea, ahora no lo volvería a hacer en ese sentido. O sea, y de hecho, si alguien me pidiese consejos sobre cómo llevar a cabo una tesis sobre violencia sexual, le diría que tendría que estar asesorada psicológicamente, ¿no? O sea, igual que sabemos que tiene que haber una figura que acompañe psicológicamente... a mujeres que han pasado por un proceso difícil, ¿no? Que incluso cuando ya parece que está más o menos estabilizado, cuando vuelven a hablar de ello necesitan como una figura que les sujete, pues este sería mi consejo, o sea, no te metas en una tesis así si no estás sujetada psicológicamente, porque luego no es solo el tema de la tesis, es la tesis en sí, o sea, es todo el proceso burocrático. Y voy a decir todo el proceso de mierda en la universidad, así, que eso no ayuda tampoco, ¿no? Y entonces en mi caso, bueno, pues si hago un ejercicio de honestidad, lo que te digo es que me voy metiendo de tal manera que cuando ya estás súper en el fondo tampoco te estás dando cuenta que estás ahí. Entonces el objetivo es salir, ¿no? O sea, terminarlo, y cuando lo terminas es cuando te viene todo el impacto. Y bueno, pues en mi caso también, pues en ese momento quienes me sujetan son las personas que están a mi lado, ¿no? No todas, porque a veces no sabemos sujetar, o sea, quiero decir, no sabemos qué le está pasando, si total, solo estoy haciendo la tesis, pero sí, no sabemos sujetar, ¿eh? Y luego ahí te vienen también las cosas de, no me sujetaste, pero bueno, sí que es verdad que hubo gente muy concreta que estuvo a mi lado y que estuvo a mi lado en todo el proceso, ¿no? Y que tampoco era fácil estar. Porque claro, porque es como, bueno, tú lo llamas eso, la tormenta, ¿no? La tormenta nos moja a todas, me refiero. Si estamos a tu lado, cerca, sujetándote y acompañándote, pues también esa vibración entra en las que estuvieron contigo. Claro. Sí. Sí, o sea, yo no me quiero ni imaginar lo que debió de ser ese proceso, porque... yo simplemente leyendo el libro y busqué muy poquita información acerca del caso en sí, porque no quería, de hecho quería como centrarme mucho en tu visión y en esa resignificación que tú le das, pero sí que es verdad que, bueno, yo tenía 7 años cuando sucedió, entonces había cosas que sí que necesitaba como aclarar, ¿no? Pues bueno, luego entraremos en detalle, pero bueno, pues la figura de esta otra amiga, yo no recordaba cómo había sido, cómo había sido las circunstancias en el caso de ella, de Esther, esta cuarta amiga de la que luego hablaremos. Pero quiero decir, ya simplemente pues las pinceladas que tú necesitas dar en el libro para contextualizar,
que son muy pocas, quiero decir, de los hechos en sí, ¿no? Porque lo haces con mucho cuidado. Porque lo haces precisamente eso. Y que además era una preocupación también. Claro, se nota. O sea, se nota. Había una línea muy delgada entre... Total. Era difícil. Pero se nota, ¿eh? Se nota ese trabajo muchísimo, que cuidas eso. Y quiero decir, y que aún así a mí me resultó muy duro revisitar todo eso, no me quiero imaginar tú durante tantos años y en un proceso que ya de por sí, como acabas de decir, es tan duro como realizar una tesis de cualquier otro tema, ¿no? Entonces, bueno, pues no me extraña que, claro, que luego te viniera todo de golpe y que intentaras pasarlo un poco así, porque es que si no, no lo traspasas, me imagino. Luego lo que pasa es que terminas la tesis y yo por lo menos como lo definiría un poco como que como te has puesto en contacto con una parte súper oscura, ¿no? de la humanidad en general, pues te entra una desconfianza en general en todo. Es como de repente ni el feminismo me calmaba, ¿no? Era como, en ese momento yo, por ejemplo, dejé mi actividad feminista porque era como... me noto oscura, o sea, me noto bajita y yo desde aquí no puedo construir. O sea, claro. Entonces, sí. Pero bueno, luego volví, ¿eh? Claro. Claro. Y qué bien que lo cuentas así, porque ese es un movimiento natural. Y es importante que lo digamos, ¿no? Que incluso tú, que lo que estabas haciendo precisamente era poner el cuerpo para ofrecer algo valioso dentro del feminismo que nos ayudase a todas y para la sociedad en general, después de hacerlo tuviste que tomar distancia, y creo que es algo que poder integrar y que contemplar como un movimiento natural y necesario dentro de lo que es la militancia y dentro de lo que es tener pues esta forma de estar en el mundo. Y permitirnoslo sin culpa. Y acompañarnos en ese irse también. Sí. Totalmente, sí, además súper necesario, o sea, no había otra salida posible, o sea, era... Y luego también como compromiso, tú tampoco puedes estar en una militancia estando... bueno, yo creo que todas conocemos esta figura de la persona que está, que se queja siempre por todo, que no aporta nada, que es como todo mal, todo mal, todo mal. Es como, ¡ay, no vengas a la asamblea! Claro, ¿no? Claro. Y yo me reconocía ahí, pero me reconocía ahí más desde el cansancio, no tanto desde el cansancio y desde... que no me convencía ya. Claro. No me convencía el movimiento, no me convencía. Fíjate, venía de hacer una tesis, venía de. Y es como. No puedo. Claro, pero es que. Luego ya volví con el libro, me costó muchísimo volver a escribirlo entero, de arriba abajo. O sea, pero también era algo que yo quería hacer porque quería sacar el texto de la academia. Para mí también fue sanador sacarlo de la academia y manejarlo yo, y fue como bonito. Y cambiarlo de arriba abajo y sí. Claro, qué bien. Joder, Nere. Qué bien, pues te lo agradecemos. La puta ama, chaval, es que... pues es un ejercicio de resignificación del propio ejercicio de resignificación. Ya, 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 la meta-resignificación. Sí, sí. Madre mía, qué loco. Ya, ya está, aquí ya me puedo morir. Claro. Tía, es que yo pensé, es que te lo juro, que cuando leí el libro digo... Y, o sea, lo duro que tuvo que ser y lo a gusto que se tuvo que quedar que esta tía se sienta a la vida contemplativa, que es una opción maravillosa de la vida, pero sí, se sienta a la vida contemplativa y es que no tiene que hacer nada más en su vida. O sea, total. Tú ya, Nerea, de aquí para adelante es todo regalado ya. Jolín, ojalá funcionara así, ¿verdad? Jolín, madre mía, ojalá. Bueno, pero si os parece, vamos a entrar un poquito en materia del libro. Y bueno, por continuar un poco poniéndolo en contexto, pero ahora ya el contexto de lo que fue la historia en sí. Bueno, tú empiezas relatando algo que es muy importante, que es pues cuál era el contexto sociopolítico de España en los años previos al crimen de Alcácer, ¿no? Tú insistes mucho en lo importante que es entender pues, qué provoca la creación de esa narrativa sobre el terror sexual en ese contexto histórico y en concreto con esas conquistas feministas que se habían dado desde la transición y en las décadas siguientes, ¿no? 80s, 90s. Entonces, bueno, si nos puedes contar un poco pues, cuáles eran esas conquistas para que todas estemos un poco en ese contexto y veamos de dónde parte.
Sí, a mí me parecía importante contextualizar el relato porque, como os decía antes, claro, yo como tenía 12 años y ocurre Alcácer, en ese momento no lo llamas relato, ¿no? En ese momento claro. Lo que haces es te lo comes, o sea, te comes lo que te están diciendo y ya está. Pero para definirlo como relato hay que contextualizarlo en la crítica política feminista, ¿no? Y para poder contextualizarlo en la crítica política feminista, la idea era ver cuáles eran los avances que se habían sucedido en el contexto previo, ¿no? al crimen de Alcácer, porque le daba un marco fundamental. O sea, es que esto era imprescindible. Y además luego cuando hago el análisis del relato de Alcácer se ve claramente cómo todos esos ejes, cómo todos los miedos y ansiedades sociales tenían que ver con los caminos de avance abiertos por el movimiento feminista y por las libertades ganadas por y para las mujeres, ¿no? O sea, se veía claramente. Entonces, este contexto previo a Alcácer es bueno, pues toda la lucha de un movimiento feminista súper potente que sale de la clandestinidad, ¿no? A partir del 75. Y bueno, empiezan a conseguir determinados avances que, bueno, es obvio que tienen su materialización en normativas y en leyes, pero que perseguían también pues un cambio social, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de cuando consiguen el cambio en el Código Penal o cuando atacan frontalmente a través de la ley del trabajo, ¿no? A la institución de la familia, ¿no? Que era como el primer reducto donde las mujeres se encontraban constreñidas en aquellos años. Se consigue también un poco reformular todo el tema del aborto, que era pues, una reclamación asociada a la autogestión de nuestros propios cuerpos, de nuestra sexualidad. Consiguen sacar del Código Penal, cambiar lo que sería el título de las agresiones sexuales, ¿no? Que hasta ese momento se calificaban como delitos contra la honestidad, ¿no? ¿Qué significaban los delitos contra la honestidad? Pues que la agresión no se cometía contra la mujer que había sido agredida, ¿no? Sino contra el padre, el marido o el tutor legal, ¿no? Eso es. También consiguen sacar del Código Penal la figura del perdón de la ofendida, que el perdón de la ofendida pues, era una figura jurídica a través de la cual el padre o el marido podía llegar a un acuerdo económico con el agresor confeso, ¿no? Y pues este delito ya pues no, o sea, no quedaba registrado en ningún sitio, simplemente había un acuerdo económico en el que, por supuesto, la mujer no tenía nada que decir, ¿no? Mm. Así que yo suelo decir muchas veces en las charlas que, bueno, compartimos espacio con muchos violadores, pero también compartimos espacios con muchos pobres viejecitos que, por lo menos hasta el 83, se acogieron al perdón de la ofendida, ¿no? O sea, que esto no podemos olvidar. Entonces, todos estos elementos, lo que sería, pues, los derechos de trabajo para las mujeres, que atacaban directamente a la familia y todas las normativas que iban en función de la autogestión de nuestros cuerpos y de nuestra sexualidad, todos estos derechos, y luego cuando irrumpe el relato Alcácer, se ve claramente como la narrativa que el conjunto social va a construir tiene que ver con esto, ¿no? Tiene como, bueno, las mujeres a casa, tenéis muchísima libertad, ¿no? O sea, se ve perfectamente en el relato que era esto lo que se trataba de reestructurar y de minar, ¿no? Es como, habéis traspasado unas líneas que no teníais que haber traspasado, entonces ahora tenemos que volver a ese lugar en el que a las mujeres no os pasaban estas cosas, que por otro lado era mentira. Porque, claro. O sea, toda la hemeroteca de los 70, 80 está llena de agresiones sexuales de todo tipo. Entonces, bueno, pero es un relato que el conjunto social se construye para proteger dentro de sí mismo el status quo sexual y la violencia sexual dentro de la estructura de la sociedad. O sea, sé que parece duro decirlo así, pero la violencia sexual es un bien social que el conjunto social protege. Sí, es duro. Es muy necesario nombrarlo así. Y sí que me gustaría que pudieras explicar en qué beneficia, por qué es un bien social, cuál es el beneficio que trae. Porque, claro, la sensación general es pues horrorizarse con la violencia sexual. Entonces es difícil, si no tienes ese contexto que tú generas, si no tienes esa base de lectura de cómo se construye el sistema social y con el género en el centro, poder entender que efectivamente cumple una función.
Claro, nos horroriza, pero la sujetamos constantemente y no la erradicamos, porque erradicarla significa cambiar todo un formato y toda una estructura y todo un marco de comportamiento. Este marco de comportamiento se sujeta sobre una ideología clara, que es la ideología machista y la ideología patriarcal, a través de la cual está montado todo el sistema capitalista, racista y profundamente asqueroso en el que vivimos, ¿no? O sea, entonces... que el cuerpo de las mujeres no sea un cuerpo al que se le puede hacer cualquier cosa, que la vida de las mujeres tenga importancia, no tiene cabida en el sistema capitalista tal y como lo concebimos. Ya. Pues la biología sexual sustenta, sujeta, es el pilar básico. Toda la estructura política, económica, social, afectiva en la que vivimos. Romper con eso significa romper con todo, o sea, significa romper el paradigma en el que estamos, ¿no? Por eso es importante saber que cuando nos definimos como feministas nos estamos poniendo en el paradigma frontal a todo lo que tenga que ver con el capitalismo, con el racismo, con el colonialismo, o sea, estamos de frente a todo eso. Claro, que es transversal. Sí. Retomando un poco todo esto que nos estás contextualizando, claro, el relato se construye gracias a, bueno, pues diversos factores, ¿no? que confluyen, pero uno de ellos, y donde tú pones mucho el foco del análisis, es en el tratamiento que le dan los medios de comunicación, ¿no? Entonces, es verdad que, si bien, como dices, durante esos años y los previos estábamos igualmente rodeadas de crímenes y de agresiones sexuales y de agresiones contra el cuerpo de las mujeres, es verdad que a este, en ese momento concreto, se le da mucho altavoz y mucha notoriedad. Desde el minuto uno el caso genera muchísimo interés en los medios de comunicación. Esto tiene una parte positiva, no sé si la podemos leer así, pero entiendo que sí, ahora me diréis si estáis de acuerdo, y es que, bueno, pues gracias a esa cobertura tan bestia que se le da desde el minuto uno, es verdad que las labores de búsqueda pues se mantienen ahí intensas, ¿no? Porque, bueno, pues pasa un tiempo desde que las niñas desaparecen hasta que se encuentran los cadáveres, y es verdad que la intensidad de la búsqueda no baja en ningún momento, en parte porque los medios de comunicación están muy pendientes, ¿no? Sí. Lo que pasa es que esto tiene pues un reverso, y es que cuando aparecen finalmente los cadáveres de las niñas, pues lo que es el entorno más directo de ellas, familiares, amigos, amigas, etcétera, se sienten en deuda con esa prensa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, eso posibilita esa sensación de deuda, de algo que devolver a esos medios de comunicación, posibilita que se inicie todo ese espectáculo que se monta en torno al caso una vez que aparecen los cadáveres, ¿no? Entonces, relacionado con eso, yo te quería preguntar, ¿cuál dirías que es el interés principal, porque esto tú lo recalcas mucho, de tratar esto como un suceso, ¿no? Desacreditando el carácter sexista del crimen. Pues fíjate que no creo ni que haya un interés. Simplemente hay un conocimiento, porque iba a decir desconocimiento, pero es que tampoco está bien usada la palabra desconocimiento. Hay un conocimiento muy orgánico de saber dónde nos movemos y de saber que funcionamos a partir de unos parámetros machistas y patriarcales. O sea, realmente la forma en la que tuvieron de tratar el relato es porque es la manera en la que el conjunto social comprende, produce y reproduce violencia sexual. O sea, no saben hacerlo de otra manera porque somos violencia sexual. Esto es así. O sea, y luego está el tema de los medios de comunicación, que es verdad que yo pongo mucho el énfasis en cómo construyeron el relato, pero los medios de comunicación no son unos entes aislados del conjunto social que existen per se y crean conspiración, ¿no? Los medios de comunicación los construyen las personas, y esas personas que lo construyeron forman parte del conjunto social y nos están ofreciendo la manera en que comprenden el relato y la manera en la que comprenden la violencia sexual. Entonces, cuando banalizan la violencia sexual, cuando la tratan como un suceso, es porque la violencia sexual en nuestra sociedad es un mero suceso. Y cuando la banalizamos y la convertimos en ocio, es porque la violencia sexual en nuestro conjunto social es ocio, ¿no? O sea,
la violencia sexual es ocio, la vemos en la televisión, la vemos en las series, en cómo la tratamos, etcétera, ¿no? Y es verdad que yo también en el libro hablo mucho de esta deuda contraída, pero es una deuda, tú no entras en deuda con alguien si esa persona no te engancha para que estés en deuda, ya, ¿no? Entonces, esta primera parte en la que hay una difusión de las imágenes de las tres adolescentes, en las que la está buscando el conjunto social, ¿no? Y como parece que hay una preocupación sincera, ahí está la línea o está la muga, la frontera de la responsabilidad. O sea, los medios de comunicación son buenos siempre y cuando tienen una responsabilidad social que fomente una transformación social, ¿no? En el momento en el que aparecen los cuerpos de las tres adolescentes, podían haber divulgado la noticia de otra manera radicalmente distinta. Pues para empezar, si con los 6 años que se pasaron haciendo una disección corporal de todo lo que les ocurrió a las tres adolescentes, inventándose teorías de la conspiración, hubiésemos estado hablando de la cultura de la violación, hubiésemos estado hablando de los derechos que detentan los hombres sobre la vida, sobre el cuerpo de las mujeres y cuáles son las condiciones estructurales y coyunturales que se dan para que unos hombres cojan a tres adolescentes y las torturen sexualmente, pues igual estaríamos hablando de un caso que marcó un antes y un después y habría cambiado la mirada y que habría educado a través de la difusión, ¿no? Totalmente. En realidad lo que hacen es, no lo tratamos de una manera crítica, impedimos repensar el crimen en términos políticos y sujetamos la violencia sexual y sujetamos el status quo sexual. Esa es la función del relato. Ya, claro. Esa es la función del relato, sujetar la violencia sexual. ¿Y qué características definen el relato que sujeta la violencia sexual, que genera y que reproduce terror sexual frente al otro posible? Pues todos los relatos sobre el peligro sexual, que pasa que en Alcázar se ve muy bien porque, bueno, pues porque fue un caso muy duro y muy crudo, ¿no? Pero todos los relatos sobre el peligro sexual tienen unas características concretas, que son, en primer lugar, se construyen siempre sobre la base y sobre la responsabilidad de las mujeres, ¿no? Que esto a nivel conceptual podemos llegar a leer barbaridades hasta el punto que hemos podido llegar a consentir, ¿no? Porque luego también como que se lía mucho con el consentimiento, ¿no? Todo el rato el consentimiento sí. Encima de la mesa. Pero la barbaridad es que como sociedad nos creemos a través del relato que es que incluso podemos llegar a haber consentido ser asesinadas, o sea, fíjate, ¿no? O sea, a veces se construyen relatos que te lo lees y dices, ah, entonces lo que me estás diciendo es que consintió ser asesinada, ¿no? Es esto lo que me estás diciendo. Bueno, pues los relatos, esa primera característica la tienen todos, ¿no? O sea, esta idea de la responsabilidad siempre va a recaer sobre las mujeres. Otra característica que tienen y que yo pues he tratado de conceptualizar es esta idea de que el relato en sí no es solo importante a través de lo que le ha pasado o le ha ocurrido a una de nuestras compañeras, sino la violencia que eso genera en el cuerpo del resto de nosotras, ¿no? O sea, que el relato lo que hace es, a través de descripciones muy concretas, también a través de descripciones de situaciones, te pone en contacto con una violencia sexual de la que tú puedes ser objeto y si quieres estar a salvo, tienes que no hacer determinadas cosas, no sentir, es decir... Una de las características súper potentes del relato es que no hace falta que nos pase una agresión directa, sino que nosotras mismas nos autocontrolamos o nos autolimitamos a través de, bueno, pues de todas las pautas y de todo el adiccionamiento que nos meten a través de los relatos, ¿no? Y es como perverso, porque es todo el rato, si me pasa algo, es culpa mía, ¿no? Y si no me pasa, me puede pasar, así que mejor que no me pase, mejor no estar en esta situación. Y de esta manera, bueno, pues nos autocontrolamos todo, los deseos, las acciones, las situaciones. Y si lo controlas, pues luego viene la responsabilidad, ¿no? De lo que ha ocurrido. Claro. Es que recogiendo esta idea de ese factor que siempre está en cómo nos han contado y cómo nos siguen contando estos relatos, esta idea de la responsabilidad de las mujeres, en este está muy marcada esta idea, ¿no? Desde pues, el cuestionar por qué estaban haciendo autostop, el cuestionar qué hacían unas niñas solas por una carretera a pesar de que eran las 6 o las 7 de la tarde, por qué estaban yendo a una discoteca, ocio nocturno, bueno, todavía son jóvenes. Bueno, el cuestionar todas estas ideas. Que son adolescentes, pero que parecen mujeres adultas. Que una es muy guapa y eso, claro, pues por sí mismo sí.
Sí, ya, por sí mismo ya es un factor de culpa, sí, ¿no? O sea, un factor sí. de responsabilidad. Pues claro, se ve muy claramente cómo los primeros debates a nivel social, bueno, enmarcados dentro de esa televisión que era el gran altavoz, pero también en las barras de los bares y por las calles, todos esos primeros debates giraban en torno a eso, ¿no? A poner el foco en ellas. Uh-huh. Y en ningún caso se habla, pues, de los hipotéticos autores del crimen y, sobre todo, ya no de ellos como individuos, sino de por qué o bajo qué estructuras esto se puede llegar a dar, ¿no? Toda esa significación política de la que tú hablas. Entonces, yo te quería preguntar, 30 años después, ¿dirías que estos enfoques han cambiado a la hora de hablar de estos crímenes y de estas agresiones, por un lado, en los medios de comunicación? O si no, dirías que a lo mejor como sociedad somos más críticas con esta lectura que nos pueden lanzar desde los medios mayoritarios, o no ves tanto cambio. Estábamos con los ojos brillantes esperando buenas noticias, pero me parece que no. Yo no veo cambio. O sea, lo que veo cambio es que ahora tenemos unos altavoces como movimiento feminista que antes igual no estaban, entonces estamos más presentes a la hora de plantar, ¿no? Inmediatamente después de que digan barbaridades, pues plantar ahí, ¿no? Pues en las redes sociales, para bien o para mal, plantar la crítica o la contracrítica, ¿no? Pero realmente los grandes medios de comunicación no han cambiado sus formatos. Pero no solo los grandes medios de comunicación. Yo a veces tengo que ver determinados programas como Espejo Público o Ana Rosa Quintana porque son fuente para mí de mala praxis. Totalmente. Totalmente. Y ya no hay justificación para que sigan haciendo algo así, porque podrían perfectamente estar mínimamente formadas. Ya no les vamos a pedir que estén formadas en feminismo. Es que me conformaría con que no dijeran las barbaridades que dicen constantemente y la forma de sacar la noticia y la forma de no importa caiga quien caiga, te voy a hacer esta entrevista y te voy a meter todos los estereotipos que pueda por minuto y por segundo, ¿no? Hay un desconocimiento y una responsabilidad, porque ya ni siquiera el desconocimiento les salva de la responsabilidad, ¿no? Hay una responsabilidad de no podéis seguir haciendo esta forma de esta mierda de trasladar la noticia, ¿no? Y luego, ¿qué pasa con los medios de comunicación o qué pasa con los periódicos, por ejemplo? Pero también pasa con los programas, que es esta cosa de que pueden llevarte a un programa, ¿no? Y tú coges, vas allí, sitúas, ubicas, te llaman de un medio de comunicación, te hacen una entrevista, vas allí, respondes, ubicas, sitúas, contextualizas. Pero en ese mismo programa después aparece un forense. O aparece una persona que este formato súper típico de que están sentados en una mesa hablando de temas, y uno de esos temas de los que hablan es del asesinato de una compañera, ¿no? Mm. Y ahí no llevan a personas expertas que hablen de violencia sexual, no, ahí llevan al que quiera opinar sobre este tema, ¿no? Que dice mucho sobre, bueno, pues eso, cómo analizamos la violencia sexual. O sea, tú si quieres hablar de cuáles son las ecuaciones que necesitas hacer para que la cápsula que va al espacio haga su reentrada en la Tierra, ¿no? Llevas a una persona que mínimamente sepa de física, pues, sepa de matemáticas, ¿no? Cuando hablas de violencia sexual, te puede ir, pues bueno, pues un torero, ¿no? Y te habla de violencia sexual y te dice unas cosas que alucinas. Entonces es como... Y lo mismo ocurre con la prensa escrita, que es como... vale, os escribo un artículo y os digo, mira, es que esto es violencia sexual, lo ubicamos aquí y tal, pero la forma en la que tienen de contar la noticia, de repente te ponen un super titular y ya están banalizando la violencia sexual, sí, están trasladando detalles, de repente el altavoz es un vecino que pasaba por allí, sí, y te dice, es increíble porque era un chico tan majo, y dices, ya. Y se enmarca dentro de la opinión, que esto es una cosa, claro, curiosa también, que se hace en esas mesas redondas que tú dices, pero es que se hace también en artículos de prensa y en otros medios que, bueno, que ya se hizo también en ese momento, ¿no? Que cualquier cosa que pudiera salir de boca del movimiento feminista se enmarcaba dentro de los artículos de opinión. Eso es. O sea, que no llegaba a las adolescentes de la época. Claro. Porque yo no me leía los periódicos. Claro, luego yo cuando hago este trabajo me leo los periódicos y digo, ah, mira, pues si estaba aquí esta feminista de referencia del momento escribiendo esto. Claro.
Pero a mí eso no me servía, porque yo estaba enfermando de relato. Claro. Total. Es que es eso, es como una inoculación de ese veneno, como si supuestamente no estuviese pasando nada. Porque claro, colocarlo en artículos de opinión, o colocarlo en programas del corazón, o que simplemente te acompañan mientras haces la comida porque están de fondo, es como que realmente aquí no está pasando nada. Y ahí entra hasta las entrañas, como tú bien explicas, dentro del libro. Y ahora que hablas de que había feministas muy potentes de la época diciendo muy claramente qué estaba pasando, y que el movimiento feminista estaba diciendo muy claramente qué estaba pasando, incluso se convocó una tremenda manifestación multitudinaria. Claro, ahí el gran reto del movimiento feminista era, bueno, primero defenderse directamente de la violencia que sucedía, luego visibilizar que el relato que se estaba transmitiendo efectivamente era un relato que reproducía la violencia sexual, y poder deshacer esos mitos en torno a cómo funciona la violencia sexual. Pero claro, es tan difícil seguir con las reivindicaciones que se estaban haciendo de que la noche también es nuestra, que tenemos derecho a hacer autostop, cuando durante 6 años te están colocando cuerpos torturados y diseccionados por haber hecho ese movimiento. Igual que pasó con la compañera agredida en San Fermín, es tan difícil reivindicar que puedes estar de fiesta, que puedes borrar las copas y que puedes irte con quien te apetezca sin que te violen, cuando te están colocando esas consecuencias todo el tiempo. Que una de las cosas que también nos preguntábamos es, con todos estos obstáculos, ¿había realmente posibilidades de que la voz feminista traspasase esa muralla y llegase al conjunto social? No, y no tuvieron capacidad de hacerlo, o sea, porque el relato era muy, muy, muy potente. O sea, yo la diferencia que veo, por ejemplo, con la agresión en Iruña, es que aquí, o sea, fue salir a romperlo todo y decir, no, mira, hasta aquí, o sea, no os vais a decir que esto es abuso, o sea, ya, hasta aquí, ¿no? Y consiguió movilizar a sectores sociales que hasta ese momento no se estaban movilizando. Sí. Entonces, yo creo que la diferencia básica entre los dos momentos es esa. Luego también, Alcácer es un relato muy crudo, y que rompía muchísimo más cualquier sistema de control y de mapa de autocuidado que pudiésemos tener, ¿no? En primer lugar, porque eran tres, porque iban las tres juntas, ¿no? Y es esta cosa de que rompía también la idea de que si vas acompañada no te va a pasar nada, ¿no? Entonces es como, hay muchos elementos del relato que se dieron desde el principio, que hacían muy difícil, pero ya no solo como movimiento feminista, sino que el relato te estaba interpelando a ti de manera individual, porque tú puedes ser súper feminista, pero no estás exenta de que el terror sexual se filtre en tu cuerpo y te dé miedo, y es legítimo, y no tenemos por qué ser siempre súper valientes, y no es que yo soy feminista y a mí esto no me puede pasar. No, pues eres feminista y te puede pasar. Te puede pasar eso y te puede pasar cualquier cosa que le pasa a cualquier otra mujer que hasta el momento, pues de repente nos ha puesto las gafas feministas, ¿no? Pero una de las cosas que a mí me impactó, por ejemplo, en las entrevistas en Valencia con mujeres del movimiento feminista, es cómo ellas me trasladaban de que hicieron una reunión y estaban allí todas llorando porque les había roto. O sea, es como que hubo un momento que les estaba dejando inermes, ¿no? Y cuando ellas convocan la manifestación, porque la manifestación la convoca el movimiento feminista, pero desborda, porque viene tantísima gente en autobuses de tantas partes que desborda, y no tuvieron capacidad de... Es que era imposible, no tuvieron capacidad de articular esa manifestación, ¿no? Porque aparecieron pues muchas escenas de dolor, mucha gente gritando pena de muerte, ¿no? Era como... Cuando el relato está tan vivo dentro de los medios de comunicación, desde luego no hay una respuesta política calmada. O sea, bueno, yo soy muy partidaria de la respuesta política no calmada, eso que vaya por delante. Lo que quiero decir es que en ese momento no había posibilidad de articulación feminista, porque es que el movimiento feminista de la época estaba conformado por mujeres a las que también tenían derecho a que les impactara el caso, ¿no? Claro. Sí, entonces, claro, también no podemos poner la responsabilidad en su capacidad de salir hacia adelante en este tema, porque es que fue algo muy bestia. O sea, y ahora aquí con el tema de Iruña, pues yo creo que ha habido una respuesta
muchísimo más potente porque estábamos también en un momento, en otro momento más madurativo del movimiento feminista. Ya se han encargado de que esa potencia que tuvo el movimiento feminista en la mani del 8M 2018, ¿no? Ya se han encargado de meternos ahí unos cuantos lobbies, digo yo, para dividirnos, pero bueno, pero en su momento fue bonito y fue potente. Total, y de hecho si lo de Iruña sucedió de esa manera fue porque antes fue Alcácer. O sea, claro, es que somos de las que vinieron antes. Y qué bueno que tú nombras explícitamente eso, ¿no? Que ser feminista ni te protege ni te coloca en un lugar de estar siempre pudiendo ir hacia adelante, porque también nos está atravesando como mujeres, y es desde ese lugar desde el que nos colocamos, claro, en lucha. Y a mí me conecta mucho con lo que dice Brigitte Vassallo de pueden hablar las subalternas, porque realmente nuestro mensaje, el mensaje de las compañeras que estaban luchando en ese momento, no llegaba porque esa voz estaba en los márgenes, o sea, estaba en las cloacas del sistema y de lo que es la masa social, ¿no? Por mucho que ellas hiciesen, estaba tan en los márgenes. Es esto que Brigitte Vassallo explica también en el libro, de que cuando haces todos los días un paseo hacia el río, hay un cierto momento en que empiezas a escuchar el río, pero los días en que hay lluvia tardas más en escucharlo, porque el sonido necesita traspasar ese otro sonido que es más fuerte. Y es que era tan fuerte el sonido del relato del terror sexual, que es que cómo se iba a escuchar otro sonido fuera de quien ya lo busca y está abierta a recibirlo. Sí. Sí, y luego hay otra cosa como bonita, bueno, bonita no sé si es la palabra, pero que cuando yo hacía las entrevistas, la manera en que nos trasladaron el relato se convierte también en la manera en cómo encauzar el dolor, quiero decir. Hay muchas mujeres que en las entrevistas te decían, jo, pues yo me acuerdo que igual estaba sentada con alguna amiga y le decía, jo, ¿te has enterado lo que le han hecho a tal? O sea, intentaban sanar o intentaban hablar del tema a raíz de la información que nos habían dado en el relato. Claro. ¿No? Porque no teníamos otras categorías, otros discursos con los que comunicarnos, ¿no? Si tú hubieses tenido una televisión responsable, unos medios de comunicación responsable y una sociedad responsable, pues igual cuando te juntas con tus amigas, lo que dices es, jo, ¿te das cuenta lo que le ha pasado a estas chicas por el hecho de ser chicas? O sea, lo ubicas desde un marco y desde una responsabilidad, y el foco está en ellos, no en nosotras, ¿no? Sí. La manera en la que teníamos de hablar del tema, y que esto sale mucho en las entrevistas, era recordando las estructuras sexuales. Era la manera de entrar a hablar del tema. Claro. Es muy harto esto. Claro. Pero sí. No teníamos otras categorías con las que iniciarlo. Claro. Y por eso es tan importante y tan sanador lo que tú has hecho con este trabajo a nivel individual y a nivel colectivo, porque nos has dado precisamente las herramientas para abordarlo desde ese otro lugar. De hecho, bueno, luego iremos ahí, porque me está recordando que yo ayer estaba hablando con una amiga y que es de mi edad también, y contándole pues, que íbamos a hablar contigo, le quise preguntar qué recuerdos tenía ella de aquello. Y para mí fue muy revelador, pero luego iremos ahí a la parte más de nuestros recuerdos y de cómo lo vivimos. A mí antes me gustaría recuperar lo que adelantábamos antes, la figura de Esther. Esther fue esta cuarta amiga, ¿no? Esta amiga de las niñas que salía normalmente con ellas, pero ese día no salió pues porque se encontraba mal, estaba enferma y bueno, y finalmente no salió, ¿no? Entonces, Esther se convirtió en el símbolo de la generación de estas mujeres jóvenes que salvó la vida y que para vivir, ¿no?, tienen que aprender la lección. Es lo que tú enmarcas dentro de esta idea del cuerpo dócil, donde bueno, esta narrativa que se hizo del relato pues lanza este mensaje claro de aleccionamiento, ¿no? De esto es lo que te puede pasar. Si no te portas bien, ¿no? O las que salvan la vida son las que se portan bien, las que se quedan en casa, las que se quedan en el espacio seguro, las que no ocupan el espacio público y colectivo, ¿no? Entonces,
Es verdad que esta, o sea, que esta, es que claro, no la quiero despersonificar, ¿no? Esther se convierte al final en este símbolo. Y yo quería saber cómo consideras que fue de importante la figura de Esther para toda esa generación de mujeres que estábamos escuchando este relato. Bueno, yo no sé si Esther se convierte en un símbolo en ese momento. Yo sí que sé que en mi trabajo necesité utilizar la presencia o el exceso de presencia que los medios de comunicación habían hecho de su figura como algo metafórico, ¿no? Porque si no lo ubicaba, realmente tú cuando te lees la hemeroteca, lo único que ves es una amiga que aquella noche no salió, ¿no? Y lo que dicen todo el rato es, bueno, pues sí que es verdad que los titulares eran la amiga que salva la vida porque aquella noche se encontraba enferma, ¿no? Este es el titular que nos persigue hasta nuestros días. Y yo ahí, pues viendo los programas de televisión de la época, cómo utilizan su figura, viendo cómo la hemeroteca utiliza su figura, necesitaba materializarla en una metáfora imprescindible, que es esta idea de vas a representar, desafortunadamente vas a representar a toda una generación de mujeres jóvenes que salvamos la vida. Porque cuando Nieves Herrero la somete a un interrogatorio súper duro en su programa, ¿no?, y le dice cuántas veces has pensado que podías haber sido tú, a mí me interesaba recuperar esta idea desde lo colectivo, pero también por acompañarla y abrazarle a ella, ¿no?, en el sentido de es que no eres tú, ¿no? O sea, primero lo que el conjunto social tenía que haber hecho es respetar tu dolor, ¿no?, y cuidarte, eso para empezar, no saliendo en ningún medio de comunicación y muchísimo menos utilizando una figura de un adolescente en ese momento, ¿no? O sea, la responsabilidad del conjunto social está ahí y hay que ver cómo vamos a hacer para saldar esta deuda. Pero luego, por otro lado, esa pregunta que Nieves Herrero le hacía en directo nos la estaba haciendo a toda la generación de mujeres jóvenes, que es la representación que nosotras hemos incorporado en el sentido de encarnar cuántas veces hemos pensado que podíamos haber sido nosotras. Y esto se ve muy claramente en los testimonios, ¿no? Cuando hay mujeres que te dicen, bueno, estuve 2 años fatal con la idea de que unos días antes hice autostop y me podía haber pasado lo mismo que a ellas, ¿no? Entonces, para mí, la figura de esta amiga que aquella noche no salió representa, para mí es un acto de simbolizar y de colectivizar un dolor que se le puso a ella, pero que era nuestro, ¿no? Y de abrazarla y de decir, ¿no? Es que esto es lo que hace el patriarcado con nosotras, ¿no? Es esta idea de si no quieres que te pase lo que le ha pasado a una compañera, puede ser Esther, pero puede ser cualquier otra compañera, ya sabes lo que tienes que hacer, que es quedarte en casa, mantenerte dentro de los límites del patriarcado, de lo que está bien y de lo que está mal, ¿no? De lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer como mujer. Entonces, era inevitable haciendo ese análisis. Podía haber hecho, si no hubiese hecho ese análisis desde mi marco, pues Esther hubiese pasado desapercibida dentro de todas aquellas personas a las que los medios de comunicación utilizaron, porque hubo muchísimas más amigas utilizadas, muchísimos más familiares utilizados, pero yo ahí lo que hice fue conectar un poco con su dolor y con el dolor de decir, no, es que no estás sola en esto, o sea, es que tú eres nosotras, ¿no? O sea, nosotras somos tú. O sea, el aleccionamiento se estaba materializando para todo un conjunto de mujeres jóvenes y no tan jóvenes a través de tu presencia. Y esto tenemos que intentar repararlo de alguna manera, ¿no? O sea, hay que colectivizarlo. Sí, nosotras somos tan tú que cuando salimos y llegamos a casa mandamos un mensaje y decimos que estamos en casa. Claro, esto es así, sí, sí. Y eso es que tengas circulando por tu cuerpo la certeza de que el riesgo de que no llegues forma parte de tu cotidianidad y eso es violencia, que es lo que tú señalas todo el tiempo en el libro. No podemos decir cada día de nuestra vida estoy viva, porque es algo imposible de sostener, ¿no? Es tan crudo que es imposible de sostener, pero es que ese mensaje significa eso. Eso es. Así es. Ese mensaje significa eso y a las que se portan bien no les pasa nada, es mentira. Es verdad también. Lo que pasa es que también es muy difícil de sostener sentirte sin opciones. Claro. Sentir que efectivamente ese sistema está ahí, transgredas conscientemente o inconscientemente, porque es tan encorsetado que
muchas transgredimos sin querer a veces, me refiero. Tú es que ni siquiera estás en lucha, es que estás viviendo. Es que ese es el tema y ya estás traspasando una línea. Entonces, no hay un pórtate bien, quédate en casa y cumple las normas, porque de hecho vemos como muchas de las violencias que suceden, suceden en la casa y suceden jugando el papel que se supone que tienes que jugar. Lo que pasa es que si no tienes otros imaginarios cerquita de ti, como los que tú también colocas en el libro, otras posibilidades, es muy duro pensar que no tengo una cierta capacidad de control en mis acciones y en mis decisiones para protegerme. Que no está en mi mano, sí. Lo que pasa es que para cuando tú llegas a pensar que si no te portas bien también te pasa algo, esa es una verdad tuya ya muy elaborada. Ya has tenido que elaborarla. Si no la elaboras, pues lo que te crees es que si te portas bien no te va a pasar nada. Sí, sí. Sí, porque el relato es ese, esa es la trampa, ¿no? Esa línea de la que habla Mai de transgredir o no transgredir, es que esa línea es difusa y es cambiante, porque al final, como suceda lo que suceda, la responsabilidad siempre se va a poner en nosotras, pues esa línea no es una frontera marcada, que tú digas, bueno, es que esto a partir de aquí ya me la estoy jugando. No, es que según lo que suceda en ese caso, según las características y las condiciones, esa línea se va a cambiar en favor de ese relato, ¿no? De culpabilizarnos a nosotras. Claro. Que esa también es una locura de confusión todo el rato. Es como, pero si yo pensaba que si no pasaba por aquí no me pasaba. Claro. Y si yo pensaba que si no me iba con desconocidos no me pasaba. Pero luego es que el que me ha violado es mi colega. O sea, es una locura. Y si te viola tu colega, a veces no fue consentido. Ya, bueno, no lo sé. Ya. ¿No? Toda una locura todo el rato. O sea, no. Esas son las representaciones sobre el peligro sexual. La dificultad de saber nunca qué es lo que te pasa, ¿no? Están tan bien construidas, ¿no? Es una maquinaria tan perfectamente construida que pues desestabilizarla es difícil. Bueno, tú le metes mucha desestabilización en el libro y de hecho tienes formas de explicarlo que son increíbles, que para mí son súper potentes. Como todo este puzzle que generas con elementos como la frontera, tierra de nadie, el castigo y la incorporación del terror sexual. ¿Puedes dibujar un poco este puzzle para las que no han leído el libro de cómo se articulan estos elementos? Bueno, para mí, yo soy una persona muy de... Porque creo que mi escritura tiene que ver con la persona que soy también, ¿no? Entonces soy una persona muy de códigos, de metáforas, ¿no? Y de simbolismos. Entonces es esta cosa de que a veces estás hablando con alguien y te está diciendo una cosa y le tienes que decir, pero ¿qué me estás diciendo con esto? Porque es que detrás hay otra cosa. O sea, ¿qué me estás diciendo con esta frase? ¿No? Las palabras no son sin más, ¿no? O sea, se eligen por un motivo. Y yo necesitaba un poco también materializar a través de lo simbólico como elementos que están en nuestro día a día, en nuestra vida, ¿no? Pero que parece que no son violencia sexual, pero que están llenos de carga simbólica y de resignificación de espacios, ¿no? Y la idea también de Tierra de Nadie tenía que ver un poco con eso, ¿no? O sea, ¿en qué espacio estoy entrando yo en el que levanto el dedo para hacer autostop y se abre la posibilidad, ¿no? De que unos hombres paren su coche, me cojan y me torturen sexualmente, ¿no? Ese espacio no es sin más un espacio urbano o un lugar que va de A a B, ¿no? O sea, no es un vector en el que tú te mueves y ahí ese espacio está configurado con categorías político-machistas que permiten que se abran esos espacios. Y esos espacios existen porque el conjunto social permite que existan, ¿no? Entonces, para mí, cuando hablo de tierra de nadie, es esa tierra de nadie en la que las mujeres están solas. Cuando digo solas, pueden ir acompañadas, podemos ir acompañadas de todas nuestras amigas, pero si no están acompañadas de una figura masculina o de un hombre, ¿no? Entran en tierra de nadie, que esto lo que quiere decir es que son de todos, o lo que quiere decir que son de cualquiera, ¿no? A partir de ahí, ese es el primer espacio que el conjunto social habilita. Y ahí es donde te puede ocurrir algo o no, pero tú estás entrando en ese espacio o en esa configuración simbólica que el conjunto social permite, ¿no? Te puede pasar algo, insisto, o no, pero ese lugar está lleno de simbología machista, ¿no? Y es político, y ese lugar es político. En el momento en el que tú levantas el dedo
y te puede ocurrir algo por estar levantando el dedo en un espacio concreto, daría igual que fuera por la noche, daría igual que fuera en plena ciudad, da igual, porque lo que importa no es el lugar, sino el contexto y la estructura que lo permite. O sea, es que daría igual. Luego hay otro concepto que utilizo, que es el estado de excepción, que es un concepto de Giorgio Agamben, que bueno, es un autor que trabaja todo el tema de los campos de concentración y así como muy rápido, o de alguna manera que me sirve a veces en sesiones para explicarlo rápidamente, es esta idea de cómo los nazis llegan al poder, ¿no? Los nazis llegan al poder de manera democrática, ¿no? Les vota la gente, y cuando están en el poder instauran el estado de excepción, que serían los campos de concentración, y permiten que la vida sea tratada como nuda vida dentro de los campos de concentración. ¿Qué es la nuda vida? Es la vida que no vale nada, ¿no? Sí, a grandes rasgos, y que puede ser asesinada sin cometer homicidio, ¿no? O sea, puedes asesinar a una persona sin ninguna consecuencia, ¿no? Entonces, en el estado de excepción se permite que la vida sea tratada como nuda vida, pero para que el estado de excepción se habilite, lo tiene que habilitar la norma. Y esto me parecía importante señalarlo. O sea, el estado de excepción no puede existir si no es la norma la que lo sujeta, ¿no? Entonces, en mi trabajo lo que planteo es esta primera parte de Tierra de Nadie, donde ellas levantan el dedo, ellas o cualquier otra, ¿no? Decide estar de fiesta y le pasa algo, ¿no? Sí. Se habilita esta Tierra de Nadie donde te puede ocurrir algo. Y bueno, pues cuando pues estos hombres que iban en este coche las cogen y las llevan a la Casa de la Romana, que es la zona donde se cometieron los asesinatos y la tortura sexual, se habilita el estado de excepción, ¿no? Que es, en la sociedad se responsabiliza absolutamente de todo lo que pueda ocurrir allí, y allí es donde se permite que la vida sea tratada como nuda vida, ¿no? Es decir, que pueden hacer lo que les dé la gana con sus cuerpos y con sus vidas. Pero el estado de excepción lo habilita la norma. Entonces no nos podemos... Para mí era necesario articular este concepto para decir, como sociedad no nos podemos irresponsabilizar de lo que ocurra. No me sirve el estado de excepción para plantearos, para decirnos que no nos responsabilicemos de lo que ocurre con la violencia sexual, porque el estado de excepción solo es posible a raíz de la norma, ¿no? Y para mí era importante habilitar estos espacios simbólicos que tienen una carga política pues muy importante. No sé si es que a grandes rasgos, porque son conceptos a veces un poco difíciles, sí, explicado, pero... Nerea, ¿yo qué te voy a decir? Yo creo que se entiende, sí. Es que lo que acabas de explicar es la hostia. Y yo mientras lo leía, y en esto de Tierra de Nadie que tú has vuelto a nombrar, que ahí lo que importa es la ausencia de una figura masculina. Ahí es cuando estamos solas, aunque seamos 50, y eso es lo que te coloca en disposición de ser usada por cualquiera. Me venía muchísimo al cuerpo una amiga que en un momento fuimos compañeras de casa, y ella, pues desde que era chavala, desde que tenía 14 o 15 años, estuvo con un novio que era pues otro chaval de su pueblo hasta que tuvo pues 20 y pico. Y estaban en la misma pandilla de amistad, etcétera. Entonces ella realmente, cuando estaba en el espacio público, estaba mucho con él o con amigos, solía haber algún chico. Cuando esta relación se terminó, ella pues en X tiempo estuvo con una pareja que era una mujer. Entonces, esta circunstancia de, primero, ya no estoy con un hombre, estoy sola, entre comillas, y después estoy con una mujer que sigo sola dentro de esa escena, de ese escenario. Recuerdo un día en el que ella simplemente había ido al súper y llegó llorando a casa. Y llegó llorando a casa porque no podía más con lo que la violentaban los tíos por la calle. Y esa experiencia ella no la había tenido antes. Y no solo lloraba por la violencia que estaba recibiendo, lloraba porque por primera vez era plenamente consciente de que a quien habían respetado durante todo ese tiempo era su novio y no a ella. Y después encontró otras maneras y habitó la calle y fue al súper y no llegaba llorando y porque, como tú dices, el miedo es eso que atraviesas, y luego aparece otra cosa, ¿no? Y luego efectivamente aparece otra cosa. Pero para mí fue tan impactante ver cómo ella lo estaba viendo por primera vez y lo que le estaba doliendo. Mira, es que me emocionó, tío, cuando lo vi. Porque fue como verlo
en su cuerpo de decir esto que yo ya he normalizado, porque mis parejas siempre han sido mujeres, ella lo está sintiendo por primera vez. Ya. Sí. Yo sabía que contigo iba a llorar. ya venías preparada para ello, así que nada, dale con todo. Las lágrimas son un acto político que tenemos que reivindicar, tal cual. Total, sí. Sí, y también pues tu amiga realmente lo ha politizado desde un lugar, te diré, bastante potente, porque no podía haberlo politizado desde ahí. Claro. O sea, esta idea de sentir que de repente no es respetada y que a quien han respetado es a él, es muy político, no tenía por qué haberlo politizado desde ahí, o sea, podía haberse ido a otro concepto, desde la lesbofobia hasta, pero de repente se dio cuenta que como sujeto no tenía agencia, no era nada. Sí. Está súper bien elaborado. Sí. Bueno, si os parece, vamos un poquito a... Sí. A mí me gustaría un poco que pudiéramos charlar también sobre cómo caló este relato en nosotras, ¿no? Ahora, desde aquí, o sea, bueno, primero el cómo, si somos capaces de recordar cómo caló en aquel momento o qué fue lo que nos atravesó más el cuerpo, y el también el cómo lo hemos resignificado, ¿no? Ahora desde la vida adulta en nuestro propio cuerpo, nuestra propia experiencia. Entonces, yo sin entrar mucho en o sea, no intenté hacer como un ejercicio de memoria muy exhaustivo, sino más bien un conectar con qué recuerdos o qué me evoca a mí pensar en el crimen de Alcácer, ¿no? Como decía, yo tenía 7 años cuando esto sucedió, y yo lo que sí recuerdo claramente y con nitidez es la imagen, o sea, las 3 fotos de las adolescentes en la tele continuamente. Esas fotos... Me imagino que primero con ese número de teléfono debajo, ¿no? El típico cartel de se busca, y luego pues a partir de ahí pues sus caras todo el tiempo. De hecho, yo no recordaba ni la cara del asesino confeso y juzgado como tal, porque el otro está escapado desde entonces, el otro supuesto culpable. Las caras de ellos no las tenía tan claras, los nombres luego al buscar sí, pero sobre todo las caras de ellas. O sea, yo esto es lo que más recuerdo. Uh-huh. Eso a nivel gráfico, digamos, y a nivel más emocional y más sensitivo y más del cuerpo, recuerdo cómo caló profundamente en mí la idea de que hacer autostop era algo suicida. O sea, era algo que... ¿Cómo se te va a pasar por la cabeza hacer semejante atrocidad? ¿No? Esto para mí caló profundo, y de hecho yo pude resignificar esto leyendo la teoría King Kong de Virginie Despentes, porque para mí, y aún así tengo que reconocer que nunca lo he hecho y que no sé si sería capaz de hacerlo, y creo que es porque a mí lo que más me caló de todo ese relato fue eso, la idea de qué inconscientes, ¿no? Cuando el autostop era una práctica totalmente común y habitual en aquella época, o sea, previo a los crímenes, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo como estas dos ideas, no sé cómo lo vivisteis vosotras o qué es lo que se os quedó en el cuerpo. Yo un poco parecido, ¿eh? Bueno, a mí, en primer lugar, yo hasta ese momento no sabía lo que me podía pasar por el hecho de ser una adolescente. O sea, de repente fue como, que me puede pasar esto, ¿no? O sea, para mí fue como mi primer contacto con el hombre malo, esto es así. O sea, hasta ese momento no había... A ver, sí que hay cosas, ¿no? En tu biografía con las agresiones, pero hasta ese momento el impacto no fue tan tremendo. Autostop yo no he hecho nunca en la vida. O sea, para mí fue como... Me quedó súper claro que si hacía autostop, o sea, estaba liando pardísima y que me podía pasar de todo, ¿no? O sea, algo como, yo autostop no he hecho en la vida. He recordado, mientras tú estabas hablando, la única vez en la que me he montado en un coche, y recuerdo ya en ese momento, luego cuando me leí a Virginie Despentes me acordé de ese momento mío, que estaba de Erasmus en Italia con una amiga y fuimos a ver a un grupo, a una sala que estaba en otra localidad totalmente distinta donde nosotros vivíamos, y los trenes se acabaron, no había manera de volver, y empezamos allí a hablar con unos chicos, y ellos eran 3, nosotras 2, y nos montamos con ellos en el coche y nos llevaron a la Spezia, que era donde pasaba el tren.
Y cuando me monté en el coche dije, qué movida, ¿qué es esto? O sea, ¿qué me puede pasar aquí ahora? ¿No? Y tuve un recuerdo que fue muy rápido, pero fue de estar bien y tranquila con ellos y hablando y jijaja, a ya un momento en el que no quiero estar aquí. Nos dejaron en la estación y bla, 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 pero ahí estaba para mí un poco el pozo al cáncer, ¿eh? O sea, totalmente, porque es que además me acordé de ellas, o sea, no... ¡Qué fuerte! Es que esto lo recoges, claro, yo decía, yo esta historia ya la conozco y no es que nos hayamos tomado un café tú y yo antes y me la hayas contado, sino que tú la recoges en este libro Tranquilas, ¿no? De los Sí, la recoges ahí y claro, tú ahora te lo estás contando y terminas el relato diciendo que bueno, que nos dejaron en la estación y tal... Pero lo fuerte que es lo anterior, que además creo que se activa, por cómo lo cuentas en el relato, si no recuerdo mal, se activa cuando uno de ellos os dice, pero ¿y cómo pensabais volver? ¿Y qué hacéis vosotros por aquí solas? ¿No? ¿Y cuál era? Y ahí es cuando tú de repente cambias el chip, ¿no? Y dices, ostras, vale. Claro, porque yo ahí lo que vi es, ¿qué más te da como nosotras pensáramos volver? ¿No? Porque además nos preguntáis solas. Claro. Y ahí ya me colocó en tierra de nadie. Yo no sé pensando en tierra de nadie, pero ya me colocó en un sitio muy concreto. Nos colocó en un sitio muy concreto de solas. Claro. ¿No? Qué suerte había tenido que os llevamos nosotros, pero yo en ese momento no sabía si me iba a dejar en la estación o no. Claro. Y ahí ya. Ya está. Ya el viaje no fue tranquilo. Además, que veníamos de un concierto súper chulo. O sea, ¿no? Que veníamos ahí las dos con un subidón de la hostia. Y nos colocó en nuestro sitio. Para mí eso fue que nos colocó en nuestro lugar. Eso es que tú es algo que me parece importantísimo, que también nombras en el libro, que es que nosotras tenemos esa certeza de cómo funciona y vivimos desde ahí y ellos también la tienen. Claro, sí. Porque ese comentario es desde la certeza. Eso es. Se saben soberanos, que es la figura del estado de excepción, ¿no? El soberano sabe que tiene... la posibilidad de tu vida en sus manos. Se saben soberanos. Ellos habilitan el estado de excepción cuando quieren. O sea, esto es así. Total. Yo escuchándoos estaba conectando, yo tampoco he hecho autostop, pero estaba conectando con una vez que cogí un BlaBlaCar, que ya pues hay como cierta seguridad extra supuesta porque hay un registro. Pero yo iba a ir a Madrid, o sea, un viaje de 6 horas a Madrid, y el que conducía era un tío, y yo en BlaBlaCar, siempre que voy con chicos, siempre miro todas las valoraciones que tienen de mujeres. Uh-huh. Y si no encuentro algo que me diga que todo bien y que me toque con vale, creo que bien, no uso ese BlaBlaCar y no voy al sitio o lo que sea. Uh-huh. O sea, que son todos esos movimientos que tú nombras que nosotras incorporamos efectivamente para autolimitarnos para supuestamente protegernos, ¿no? Porque ahí está y es real. Yo le pregunté quiénes íbamos a ir en ese viaje, porque es que además era muy largo, y me dijo que iban a ir 2 amigos suyos, otra chica y yo. Y yo dije, ah, vale, otra chica, genial. Cuando llegué al punto de encuentro, me dijo que la chica no venía y que iba a venir otro amigo suyo. Íbamos 5 en el coche, o sea, íbamos a ir apretadas, yo era la única mujer, y el coche estaba en un descampado, o sea, es que era todo tan evocador, ¿sabes? Sí. Y yo iba, todo el camino, desde que me dijo que la chica no venía, yo iba pensando, tienes que decidir si te subes a este coche o no. Claro. Tienes que decidirlo, o sea, no puedes seguir una inercia, como si no hubiese cambiado nada, ¿no? Entonces yo, y esto, bueno, me lo ha dado la autodefensa y compartirlo con otras compañeras. Llegamos al descampado, ellos como que iban a entrar y tal, y yo le dije, bueno, antes de que viajemos, a mí me gustaría pediros vuestros DNIs, porque yo a mi novia y a mi madre, cuando viajo, le mando los DNIs de las personas con las que viajo, y hasta ahí, pues yo no me subo a un coche. Y os decían, bueno, pero ¿cómo? Hubo uno que dijo, sí, sí, sí. Y otros decían, pero bueno, ¿cómo te vamos a dar los DNIs? No sé qué. Y le decía, bueno, porque tenéis todos una cara de ser bastante majos, pero yo soy una piba viajando y tengo pues mis herramientas para que todo esté bien, ¿no? Para que evitemos tensiones y que todo esté bien. Entonces, me dais los DNIs, los fotografío, se los envío. Cuando me den el check,
nos montamos en el coche. Y así me monté en el coche. Mira. Claro, yo ya no era la chica maja con la que venían hablando de risas de todo lo que iban a hacer en Madrid. Yo durante 6 horas, apretada contra la ventanilla, fui la tía que les había fotografiado los DNIs. Pero yo hice ese viaje de otra manera. Claro. Entonces, esto también me parece súper importante nombrar lo que es. Vale, tú vas a estar colocada en otro lugar, pero ese ya es un lugar elegido, consciente, y que tú vas a sentir más seguro. Y yo elegí eso frente a estar de risas como si no pasase nada. Muy bien. Pues sí, pues súper importante, la verdad. Sí, y además muy guay que lo compartas ya simplemente como herramienta. Total. O sea que... Y si no me hubiesen dado los DNIs, pues ya no me habría subido. ¿No? Sí, pero pones el límite y las condiciones ahí. Eso es. Y te sientas en ese coche desde otro lugar, y eso es súper importante. Totalmente. Pues tener capacidad de agencia al final, ¿no? Y ese poder del que hablamos está un poco más equilibrado, ¿no? Claro. Ya no es yo soy aquí un sujeto pasivo o un objeto incluso a sus ojos, ¿no? Pasivo, que hace esto como si fuera nada y estoy a vuestra merced, sino que no, me coloco como sujeto activo y tengo estas herramientas y os las explicito, y aquí ya sabemos todos en qué términos estamos jugando, ¿no? Eso es, y explicito el mecanismo, sí, ¿no? Lo que tú dices de mirar al relato de frente, yo explicito que este es el sistema en el que vivimos. Sí. Les llamas potenciales agresores, que también está bien que ellos se iban desde ahí, porque esta cosa de no todos somos iguales, no. Mira, si todas somos iguales para que se nos pueda violar, todos sois iguales para ser posibles violadores. O sea que... Totalmente. Y todas somos iguales en que yo me voy a montar en el coche con este miedo y la que va a experimentar tensión soy yo, mientras vosotros estáis haciendo un viaje como si supuestamente no pasase nada. Sí. Como última pincelada, y ya cerramos con esto de qué recuerdos tenemos, os quería compartir esto que me contaba ayer mi amiga, que me pareció muy significativo, y es que lo primero que me dijo cuando yo le dije, ¿tú qué recuerdas exactamente de aquel crimen? ¿Qué recuerdos tienes? Ella tiene mi edad, ¿no? Se quedó así pensando y me dijo, bueno, pues sobre todo que ellas eran unas despendoladas. Fíjate. Qué fuerte, ¿no? El cómo caló esa... Que a mí también cuando lo dijo... Claro, yo como ya tenía toda la información de haber leído tu libro y haber reconectado un poco con los hechos, pero sí que me resonó eso. Esa idea también de... Nos lo contaron como que ellas eran unas cabras locas que se exponían al peligro y que, bueno, otra vez esta idea de tú esto no lo hagas, ¿no? Tú si no quieres que te pase esto, pórtate bien, porque mira lo que les pasa a las que se portan mal. Sí. Y esto nos ganó profundo. Sí, esta primera fase del relato en la que los medios de comunicación decían todo el rato que se habían escapado de vivir una aventura. ¿No? Total. Y pasaban por encima de lo que estaban diciendo las madres y los padres. Amigas que las conocían. Nuestras criaturas no se han marchado, ¿no? Pasaban por encima de eso. Es como, no, están de fiesta. Total, totalmente, sí. Total. Están de fiesta y ya volverán. Sí, sí, sí. Se ha quedado. Y luego ha servido además como base para construir una imagen de las tres adolescentes desde otro lugar, ¿no? Es como, claro, es que tenían tantas ganas de salir de fiesta, que fíjate lo que les pasó, ¿no? O sea, como si salir de fiesta fuera per se un motivo para ser torturadas y asesinadas, ¿no? Es que es una locura. Sí, total, una locura. Y la... ¿Querías decir algo? Sí. No, iba a irme ahora un poco a la parte de cómo lo hemos resignificado, ¿no? Que hemos hecho cada una de nosotras. Bueno, lo de Nerea está bastante claro, el trabajazo que ha hecho para resignificarlo. Nerea ser la fucking queen, vamos, es lo que ha hecho. Ha dicho, toma, Panty. Toma, aquí tienes el libro. Aquí lo tienes, pero bien. Total, pero antes... En mi caso, ¿no? Antes de dar con tu libro, que para mí ha sido, ya te digo, un regalazo por todo esto, sí que es verdad que todas hemos tenido, bueno, todas o las que estamos pues, más en contacto con esta intención de hacer un análisis más crítico y más político, ¿no? Bueno, yo sí que me he parado a pensar cómo hemos resignificado estos relatos del terror sexual, ¿no? Porque como tú bien decías antes, esto no nos llegó solo a través del crimen de Alcácer, esto nos ha llegado por aire, mar y tierra, o sea, relatos en cine, en narrativa, en absolutamente todo lo que nos ha conformado como personas, ¿no? Entonces, ojo, pensándolo, pues yo lo primero que se me vino, yo creo que el primer
mecanismo o lo primero que a mí me resonó en esto de resignificar esta narrativa del terror sexual fue precisamente la teoría King Kong, ¿no? De Virginie Despentes, que a tope en el Cora, con ella. Ese libro. Pero que para mí también fue un proceso, ¿eh? Porque yo cuando la empecé a leer, cuando empecé a leer la historia, yo al principio también me coloqué en, bueno, te la estás jugando mucho, bueno, me está costando un poco empatizar, ¿no?, contigo, porque yo de alguna manera también la estaba culpabilizando a ella, ¿no? Para mí fue un proceso y fue un volver sobre él, y de hecho todavía vuelvo de vez en cuando porque necesito como reconectar con eso. O sea, me ayuda mucho, pero es verdad que tengo que decir que honestamente de entrada no fue un clic inmediato, fue un tener que hacer un trabajo de, vale, es que esto que ella dice así tan de forma tan natural, ¿no?, y parece que tan integrada, para mí es pues un proceso que tengo que hacer. Eso por un lado, y por otro lado, por supuesto, y para mí fundamental, el contacto, y además gracias a mi querida amiga Mai, con la autodefensa feminista. O sea, eso para mí fue, pero completamente un antes y un después, que te conecta con... No solo te conecta, sino que al final lo pasas por el cuerpo. Bueno, depende de cómo entres en contacto con la autodefensa feminista. Yo siempre recomiendo que sea a través de una compañera feminista y no a través de un ex policía, por favor. Es que afloran también, ¿eh? Entonces, bueno, pues está bien. Eso no es autodefensa feminista, eso es defensa personal que ellos... Defensa personal, sí, efectivamente, sí. Entonces, por favor, compañeras, yo siempre las recomiendo mucho. Buscad compañeras que os lo trasladen desde ahí, ¿no? Desde el feminismo, lógicamente. Pero, jo, para mí fue un mecanismo fundamental para pasar por el cuerpo que otro relato es posible, o sea, que existen otras maneras de contarnos las cosas y existen otros finales para ciertas historias que siempre nos han contado de la misma manera. Y el cómo podemos desactivar, que es que eso es muy potente, ese miedo perpetuo en el que hemos estado instalados durante tanto tiempo. Así que para mí esas serían, sin duda, pues las dos herramientas más importantes para desactivar estos relatos, ¿no? No sé cuáles manejáis vosotras. Y porque además es muy completo. Es como que por un lado trabajas la representación y por el otro lado trabajas la corporalidad de la representación, ¿no? Que es como... Total. Entonces es muy completo, es como... cuando estaba pensando, cuando me leí la primera vez a Despentes, a mí me voló la cabeza directamente. O sea, lo comprendí directamente a la primera y dije, bueno, me han estado engañando, pero vamos, no sé cómo. Hemos sido engañados, sí, total. Sí. Y me voló la cabeza, y parte de mi trabajo tiene que ver con cómo ella me voló la cabeza, ¿no? Con su trabajo. Y es verdad que luego eso, claro, tiene que estar sujetado por una corporalidad. Y en la autodefensa feminista, pues a veces casi que lo que menos se trabaja es aprender a dar una patada. O sea, lo que se trabaja es conectar tu cuerpo con la posibilidad de dar una patada y ejercer tú también violencia entendida como autodefensa, ¿no? Sí. Yo soy partidaria de ejercer violencia también, ¿eh? Aunque no sea como autodefensa. Esto luego si queréis lo cortáis, pero... No, que te vamos a cortar a ti, mujer. Es que creo que estamos en un momento en el que... Bueno, en un momento yo siempre he sido partidaria. Ahora tengo 41 tacos, pero cuando tenía 22, os podéis imaginar donde tenía yo la cresta. Era como... tenemos que legitimar la violencia en nosotras. O sea, ya vale, ¿no? Sí, ya vale comérnosla constantemente. Entonces... Me parece que esas dos herramientas que has verbalizado es que serían también las mías, porque por un lado es esta parte de la representación que tiene que estar sujetada por una corporalidad también, ¿no? O sea, muy importante. Yo, vamos, en mi estantería pondré la teoría King Kong y microfísica sexista del poder, así como abrazándose. Total. Y para mí fueron dos librazos importantísimos en eso. La autodefensa feminista me cambió la vida. Establece una línea que cruzas y ya nunca vuelves atrás. Es como ponerse la mirada violeta. Nunca vas a poder dejar de ver de esa manera. Para mí la autodefensa es lo mismo de una forma muy, muy vivencial. Y a mí hay un tercer elemento que me cambió toda mi vivencia respecto a la violencia sexual, que es el relato y la experiencia directa de tener a otras de frente, hablándome de eso.
Y recuerdo precisamente un taller de autodefensa feminista que hacía y que cuando llegué hubo como, bueno, pues había un montón de pibas y tal, y hubo como dos o tres que para mí estaban brillantes, ¿no? Esto que entras en un sitio y fum, fum, se te conecta la atención con unas personas determinadas. Y cuando hicimos la ronda de por qué estábamos allí, una de ellas, que para mí estaba brillante y que había como captado mucho mi atención, dijo que estaba allí porque hacía unos años la habían violado. Y que en el momento había sido algo muy duro, pero que ella había hecho todo un proceso de sanación, de resiliencia con esa experiencia y que ahora estaba bien y que había integrado eso en su historia y que estaba en calma y que estaba sintiéndose bien. Y la autodefensa feminista había jugado un papel importante en eso y por eso ella volvía a esos espacios, ¿no? Yo además recuerdo que estábamos sentadas en el círculo frontales y para mí fue la primera vez en mi vida que escuché a una mujer decir eso en el mismo espacio en el que yo estaba, no solo decir que la habían violado, sino decir que ahora estaba bien y verlo en sus ojos, en su sonrisa, en la vibración que yo sentía al estar cerca de ella. Entonces, para mí ahí fue la constatación absoluta de es mentira. Es mentira que solo existe una única posibilidad, que es quedarte rota. Es mentira. Hay otra posibilidad y hay una vida posible que es vital, que está viva y que es brillante. Y a mí esa chica me cambió la vida. Y tía, si por alguna magia de internet y de la vida estás al otro lado de este podcast, te llevo en mi corazón y gracias porque a mí me cambió absolutamente la forma de vivir la violencia sexual y entonces de estar en el mundo. Totalmente. Qué guay. Esta idea es muy importante porque te cambia... también te cambia el concepto de la violencia sexual, ¿eh? Y diluye un poco el terror sexual. Porque es esta idea de que es como que es lo peor que nos puede pasar en la vida, que es a la vez lo que nos tiene constantemente sometidas y con miedo, ¿no? Pero de repente estás con compañeras que le dan una vuelta a eso, ¿no? Y te lo colocan como, bueno, pues es una experiencia dura. Y te dicen, como muchas otras, que puedes tener, ¿no? Pero esta tiene este componente patriarcal que se enraiza con la estructura. Es como de alguna manera no somos capaces de salirnos de la estructura, ¿no? Que es precisamente el elemento fundamental para que la violencia sexual siga teniendo la importancia que tiene en el conjunto social. Total. Entonces, esto que dices es súper importante. La categoría de víctima, cada mujer, cada persona debe vivir esa categoría como necesita transitarla, ¿no? Y para mí esto es fundamental. Total. Bueno, queridas, pues si os parece, yo creo que ha sido muy guay también, o que es muy guay el poder cerrar también la conversación habiendo compartido estas herramientas, ¿no? y estas formas de resignificar. Sí, e invocando a las otras, ¿no? A las que nos cambian la vida con su presencia, con sus historias, con los dolores que han vivido, con sus formas de revolverse con eso, encontrando otras maneras y muchas veces sin ser conscientes de eso. Porque yo a ella sí pude decírselo, pero claro, no puedo volver atrás y decirle ahora cuánto ha seguido significando para mí. Muchas veces no sabemos lo que estamos significando para las otras simplemente con pues eso, mágicamente haber coincidido en ese momento y en ese lugar con nuestra presencia o con esa historia. Sí. Y para mí tú también eres eso, eres maravillosa y de verdad qué gusto y qué suerte haber podido hablar contigo, tía. Sí. Total. Pero no es de la mía, porque la verdad es que
bueno, aparte que he estado súper a gusto con vosotras, sí, pero luego también me pasa que, bueno, pues que recibo mucho cariño y mucho amorcito, y eso hace también que, pues, toda la dureza del libro, pues, se lleve muchísimo mejor. Y luego que me parece, bueno, no sé, algo que ya es como que hemos pasado a construirlo juntas, y como que microfísica, ¿no?, ha sido ya como, no sé, como que per se se construye como un relato frontal al terror sexual. Y yo desde ahí pues también me siento como muy afortunada. Total. Chan, chan. De hecho, bueno, aquí lo tenemos, para las que nos estéis viendo en vídeo y para las que nos estéis solo escuchando, Microfísica sexista del poder, el caso del casi la construcción del terror sexual por Nerea Barjola, súper, súper recomendado. Esto ya no hace falta que lo digamos después de esta conversación que hemos tenido. Pero bueno, una herramienta más que de manera muy generosa Nerea ha creado para todas nosotras, así que bueno, pues ahí la tenéis a vuestra disposición. Y a ti, Nerea, pues nada, muchísimas gracias por esto y por esta charla tan, tan chula que hemos tenido. Si te vienes a Galicia, aquí estamos. Por supuesto. Claro, Galicia, maravilloso, por favor. Claro. A darnos al albariño. Sí. Y ahí ya hablamos de otras cosas y ya lo que es. Eso es. Y ahí ya la liamos parda, cambiamos el mundo, salimos en el mundo. Eso es. Bueno, pues ahí aquí queda. Aquí estamos. Ahí queda esa invitación. Y a las demás. Camino feliz para ti, agradecidas de verdad de esto, de poder compartirlo con las que estáis al otro lado. Eso es. Muy, muy emocionada y muy contenta, me voy y hasta el siguiente episodio de Lo Callo. Gracias, Nerea. Chao, no, amigas. Gracias. Ahora vuelve a sonar la música. Vale. Yeah.